Lograr impactos comerciales es relevante siempre y cuando se haga de manera estratégica y organizada. Por eso nace VEA, Visión Estratégica Americana, un programa que te dará a conocer a ti como empresario influyente y todo lo relacionado a negocios, ventas, tecnología, análisis de riesgo y más. VEA, conducido por Gilsi Sánchez y Eduardo Hurtado. Amigos, una vez más, Radio Tricolor Network, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Beta World Group. Quien les habla, su servidor Eduardo Hurtado, y que me acompaña como siempre la hermosa Gilsi Sánchez. Y en los controles tenemos a nuestro embajador tecnológico Carlos Rivas. Buenos días, Gilsi, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú, Eduardo? Bien, bien. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra amiga de NC Bank Corporation, Naida Gibbon. Buenos días, Naida. Buenos Bienvenida días. A nuestro programa. Gracias por la invitación. Buenos ya días. Estamos en Navidad. Así es. ¿Cómo están los la preparativos? La vuelta de la esquina. Ayer nada más que este fue Año Nuevo 2019 y ya tenemos a la vuelta de la esquina, ya está la gente en Christmas mode, ya nadie quiere trabajar, todos queremos solo ir de shopping y comer allá. Y comer allá que pan de jamón, por cierto, pan de jamón, qué rico. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de unas cosas bien interesantes y a mi amiga Naida, que es una empresaria bien exitosa, una persona a quien admiro muchísimo, siempre se lo digo y se lo recuerdo porque a veces uno necesita que le recuerdan lo bien que uno está haciendo las cosas. Y la quise invitar porque quiero hablar varias cosas de lo que estábamos hablando la semana pasada, que era los errores que han cometido algunos empresarios. ¿Y cómo podemos nosotros como nuevos empresarios o los que piensan o tienen una idea comercial, cómo aprender de esos errores que otras personas han pasado, ¿verdad? Para evitar ese proceso de ensayo y error. Como seres humanos no nos gusta escuchar, siempre que nos dan consejos, ¿verdad? Cuando éramos pequeños y nos decían no te metas por ahí y uno se metía por ahí porque uno quería aprender de sus propios errores. Naida, buenos días. En realidad, buenos días. Que quería, o sea, uno nunca pensaba que estaba equivocado y no quería escuchar porque yo tengo razón y ya yo sé. Háblanos un poquito, Naida, de quién es Naida Gibbon y qué hace en NC Bank Corporation. Bueno, Naida Gibbon, yo tengo acá en los Estados Unidos 20 años, tengo una empresa de carga por 12 años, está ubicada aquí en Katy. Y bueno, como tú dices, ser empresario suena bonito, pero detrás de eso hay un papel que tienes que jugar. Es como ser papá o ser mamá. Todo el mundo te dice la familia feliz, bonita, todo se ve muy lindo por enfrente. Pero luego vienen los detalles, que si el niño llora, que si es malcriado, que si es esto. Entonces tú tienes que jugar con todo eso. Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que educarte, tienes que buscar la salida. No te puedes encerrar en tu propio pensamiento porque quizás no lo estás haciendo bien. Pasa lo mismo con los negocios. El negocio es bello, es una emoción para mí como mujer tener la dicha que Dios me ha dado de ser empresaria, pero no es fácil. Suena fácil, no lo es, pero es muy bonito tenerlo. Y con eso van muchos detalles. Es aprendimiento, es estudiar, es escuchar, es tomar lo bueno de muchas personas. Es escuchar pensamientos a veces que tú dices, oh, ese pensamiento sí encaja, y encaja en mi vida y en el negocio también. Entonces es un conjunto de todos. Vuelvo y te repito, es como la familia. Tú tienes un hogar y tú empiezas a ver, oh, aquella familia aplicó esto para su hogar y le fue súper bien. Entonces es exactamente lo mismo. Yo creo que tanto en la vida personal como en el negocio, ¿por qué lo comparo con esto? Porque es tan fuerte como esto. Es tan fuerte como la familia, es el negocio. Entonces tienes que ser fuerte, tomar decisiones, hacer cosas que quizás te dan miedo o no te atreves, pero tienes que saltar eso. Y luego te das cuenta, ok, solamente era en mi mente que yo decía, no, tengo que tener cuidado con esto. Y a veces no tienes que tener tanto cuidado, lo que tienes que es actuar y seguir adelante. Poner acción detrás de la fe. La semana pasada, Gilsi y yo estábamos hablando de la avanzada empresarial. ¿Te acuerdas, Gilsi? Esa, y decíamos que la avanzada empresarial, lo que llamamos nosotros avanzada empresarial, era hacer ese estudio, ese análisis antes de montar un negocio. Porque aquí la gente es como que muy impulsiva, ¿no? Sí. Perdí el trabajo, voy a montar un negocio. Y otra cosa también es que muchos vendedores de ideas empiezan, emprende, sé emprendedor.
o emprendedora, monta un negocio, te va a ir bien, mira, yo lo logré, pero no dicen la parte mala de el camino que tiene que recorrer los desaciertos por los que tiene que pasar un empresario. Y entonces hablábamos de eso, de la avanzada empresarial y otra cosa que hablábamos era el sí condicional. El sí condicional era las preguntas que tú tienes que hacer para prepararte ante una vicisitud. El sí condicional es preguntarte a ti mismo, ¿qué pasa si sucede esto? Claro. ¿Qué pasa si yo abro un negocio y el socio se me va? ¿Qué pasa si el socio que escojo no es acorde? ¿Pero cómo haces tú para poder prever todas las posibles situaciones? Porque las situaciones que se te pueden presentar son cualquier cantidad. Infinidades, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo y repito, y discúlpeme que esté planteando dos situaciones, pero yo lo veo muy similar. Vuelvo y te repito, no es lo mismo que yo te diga, ay, sé mamá, porque como ya yo soy mamá y a mí me fue bien, te va a ir igual. Claro. No es lo mismo. No, claro. La gente que ha tenido negocio o que tiene negocio, muchas veces le ha ido bien, muchas veces le ha ido mal, muchas veces lo ha intentado. Entonces, ¿por qué comparo esto? Porque no es lo mismo, como te decía, si yo soy mamá y me va bien, ay mira, tú puedes ser mamá, sí puedes ser mamá, pero no es lo mismo que tú estudies o te prepares un poco, no quiere decir que vas a ser la mamá perfecta, pero tienes menos posibilidad de fracasar cuando tú te educas primero y tú dices, y ok, ya yo estoy no 100% preparado, pero ya me siento preparado como para dar este paso, porque ya tú asumes y tienes estudios de qué es lo que te vas a meter, ¿sí me entiendes? Claro. Educación y preparación son dos cosas claves que nos hemos hablado ya. De hecho, tenemos un taller en enero, Gilles y yo estamos preparando un programa que se va a llamar Visión Estratégica Americana para enseñar a la gente a programar su éxito de manera organizada, claro que sí. Naida, quiero preguntarte, ¿qué es para Naida el éxito? Mira, para mí el éxito es ayudar y ayudar a las personas, a las otras personas. Eres una servidora pública. Sí, ese es tu éxito. Me encanta. ¿Por qué? Porque el éxito no lo hace solo. Recuerda que nunca el éxito lo hace solo. Uh-huh. El éxito viene detrás de un montón de personas que creen en ti, que tienen la fe en ti, que creen, que te ayudan, que te soportan, que saben que tú estás haciendo el bien. Ese es el éxito. Gilsi, ¿para ti qué es el éxito? No me estudié esa pregunta. Vamos a comerciales mientras Gilsi estudia qué es el éxito, te agarré fuera de base. No, justo estaba pensando, el éxito, o sea, estaba pensando que no para todo el mundo el éxito es el mío. Claro que no. Y el éxito, yo creo que es poder llegar a sentirte contigo bien y realizada en un área. El éxito yo creo que nunca lo alcanzamos del todo, porque una vez que nosotros nos trazamos una meta o algo, llegamos a ese momento y ya a lo mejor ayer pensábamos que ese era el éxito, pero llegamos a ese momento y decimos no. Queremos más éxito. Quiero más, eso yo no sé, el éxito es bien relativo. Y es muy difícil de describir y va a ser diferente de persona en persona. A mí me llama mucho la atención cuando tú hablabas de compartir y de apoyar y yo estaba leyendo un libro hace poco, que voy a quedar mal porque se me olvidó el nombre y el autor, pero hablaba de un señor que estaba buscando él estaba escribiendo un libro y él fue y se atrevió a hablar con las grandes personalidades que él pensaba que él nunca iba a poder alcanzar. Eso no era yo, ¿no? De un aporte, perdón. No era yo, ¿verdad? No. Okay. Que iba a poder, que con el aporte y la ayuda de estas personas él podía impulsar mejor su libro, lo que él quería hacer. Y encontró algo en común y al final del libro me llamó mucho la atención que decía, todas las personas exitosas siempre comparten lo que aprenden. Sí. Claro. Y eso me parece, y todo líder siempre también comparte lo que aprende. Y me parece muy bonito que lo dijiste porque es así. O sea, ya una vez, y no es que tú te sientas o te creas más, no, es que tu experiencia te ha puesto en una situación de poder ayudar a las demás personas. Sí. Y yo pienso que el éxito es algo muy bonito y como tú dices, bueno, es que el éxito llega a un lugar y después tú quieres otro. No, pero ya llegar a un lugar donde tú querías, ya eso es un éxito. Por supuesto. Y ya luego vienen otros retos que cada vez que lo pases es un nuevo éxito que tú tienes. Entonces,
es bonito a medida que van pasando esas metas, que se logran un éxito cuando ya las pasas y las logras. Y eso se logra en conjunto. Yo creo mucho en trabajar en equipo. Uh-huh. Yo creo que en equipo corremos y nos apoyamos unos al otro. Cuando tú tratas de correr solo, te cuidas mucho de todo mundo y hay gente que se te acerca y tú no permites que te ayuden. Uh-huh. Y tu éxito se tarda mucho. Pero cuando tú lo haces y eres consciente, todos vamos juntos, es un equipo, somos un equipo, y así como el equipo de los Astros, el equipo, juegan en equipo todos para ganar. Uh-huh. Y hay un líder, pero todos juegan para ganar. Así es. Dice una de las reglas del liderazgo que si quieres llegar rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Uh-huh. Fíjate que yo tengo un ejemplo de que me pasó a mí con la definición del éxito. Uh-huh. Y una señora que es muy adinerada, en una conferencia se me acercó, y yo sé que es una señora que ha viajado pues por todo el mundo y todo no eso. No era yo. No eras tú. Yo estoy tirando puntas ahí, pero bueno, ella, tú sabes, por aquí no se puede decir que eres tú, porque bueno, y esta señora se llamaba, no voy a decir el nombre, pero ella me hizo una pregunta, somos muy buenos amigos, y me dice, ¿tú te consideras un hombre exitoso? Y yo le dije, sí, sin titubear. Me dice, ¿por qué? Yo le dije, bueno, mira, tengo salud primero, tengo una familia hermosa, tengo una esposa, tengo unos hijos sanos, tengo un hogar donde puedo llegar todos los días. Y le empecé a describir todas esas cosas. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo todas esas cosas y tengo muchísimo dinero y no me considero exitosa porque no puedo disfrutar de nada de esas cosas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Tenemos tiempito para echar un cuento sobre el éxito también. Dale, adelante. Que conozco a alguien que estaba comentando también, una persona conocida, que él quería, su goal es que él quería ser chofer de bus de escuela. Entonces, él está conversando con una persona que es profesional, que es ingeniero. Esta persona... Yo no era maduro, ¿verdad? Profesional, ingeniero, trabajó en las petroleras, una persona que a lo mejor bajo el concepto básico de éxito, él lo era. Está conversando con un colega. Y ahora están emigrados los dos. Y entonces se están planteando el plan que tiene cada uno. Pues uno sigue con su plan de ejercer su profesión de ingeniero, está preparándose para su currículum, para meter donde sea, y este señor dice, no, yo quiero ser chofer de bus de escuela. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Al cabo de los años, el señor se convirtió en chofer de bus de escuela. Entonces, esta persona me decía, yo estoy muy orgulloso de él, porque él es chofer de bus de escuela, que a lo mejor para cualquier otra persona, por Dios, si quien él era feliz, pero uh-huh, si eso fue lo que él quiso ser. ¿Y era feliz? Entonces, para él, ese era el éxito. Capaz para cualquier otro decía, pues no. Por eso te digo. Ir en retroceso. Uh-huh. Bueno, vamos a unos comerciales. Carlito, por favor. Vamos y regresamos con Naida Gibbon, NC Bank Corporation. Vamos a seguir hablando de temas de negocios. Ya venimos.
más aquí en Tricolor Network, cerca de ti, con este programa de, con mi compañero Eduardo Hurtado, Visión Estratégica Americana, y nuestra invitada de honor, Naida Gibbons. Yo tenía una pregunta cuando te estabas escuchando hablar sobre tu emprendimiento y cuando comenzaste, que ya tienes años aquí todo. Supongo que comenzaste ya con una familia. Sí. Tenías, y como mujer yo puedo identificarme en el sentido de que comenzar un emprendimiento... Bueno, ya mis hijos están grandes, ya no me necesitan mucho, pero no sé si ese fue tu caso. Encontrar un buen balance entre familia y... O sea, ¿cómo pudiste... saber o si se te presentaron situaciones o cómo pudiste equilibrar tu vida entre mamá, esposa, hija, no sé cuáles son tus roles como de mujer como tal y como empresaria que está comenzando? Ok, mira, que es fácil, no es fácil. Es muy difícil porque normalmente tú tienes uno o tienes o eres empresario y llega la familia a unirse a esta, a este... a esta otra empresa, porque los dos yo los veo así. Sí. O viceversa, eres mamá, en mi caso no era mamá, pero en el transcurso estuve embarazada y todo lo demás, que es bastante difícil porque luego viene el balance. ¿Cómo hago yo un balance entre dos cosas que amo tanto? El negocio, pero también la familia. Mira, y al principio fue duro porque tú dices, bueno, tengo una reunión y tengo que asistir, quiera o no quiera. Es importante. Pero aprendí también que el mundo no se acaba si una reunión no está, porque hay otra empresa que tú tienes que atender, que es tu hijo, que es tu familia. Y hay momentos, para todo hay tiempo. Y cuando nos organizamos, sí podemos, ok, si hoy realmente tuve que fallar en la familia porque fue una reunión inevitable, ok, yo tengo que recompensar eso. Entonces ahora voy a cambiar un día de algo del negocio que no es tan importante para recuperar el día que yo cambié. Es negociar. ¿Qué es fácil? No es fácil, pero sí lo logra. Y disfrutar de tu familia. Yo creo que eso no tiene precio. No te lo va a dar el negocio. El negocio te da muchas satisfacciones. El negocio te puede dar dinero. El negocio te puede dar amigos. Te puede dar muchísimas cosas. Contactos, aliados, personas que te quieran mucho, que te apoyen. Pero hay algo que después de ese círculo es tu familia. Y ese es otro círculo. Entonces, en los dos círculos, para estar en los dos círculos, tienes que coordinar, o sea, planificarte. Que no es fácil, pero sí se puede. Naida, sí. Sabíamos, siempre estamos recalcando la parte de planificación, inclusive el liderazgo también. Y cuando alguien abre una empresa o tiene una idea comercial de negocio, lo que sea, tiene esa percepción del éxito. Pero, y a veces esa percepción del éxito se convierte en un falso optimismo. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde viene el proceso de ensayo y error. Y empiezas a dar trancazo y un año, dos años, invierte y no ves el retorno en la inversión. Entonces caes en un vicio de pensar de que tu idea era acertada, pero estás perdiendo dinero. Entonces queremos saber, no nos tienes que contar los errores, pero ¿cómo minimizaríamos nosotros aquellos que quieren emprender una idea comercial? Según tu experiencia, ¿qué recomendarías tú para evitar ese proceso de ensayo y error? Bueno, mira, definitivamente es difícil decirle a la persona no te equivoques, porque, porque de eso aprendemos. Y yo creo que nadie aprende por la cabeza de otro. Eso es correcto. Y como empresarios también, a veces no aprende, tenemos que caer para aprender, ser más fuerte y saber no vuelva a pasar por allí. Bueno, pero yo, si algo yo he aprendido en esta vida es a escuchar de los errores de los demás. Sí. Uno como que tiene que madurar ese proceso para minimizar ese riesgo, ¿no? Sí. Bueno, o tomar riesgo controlado. Tomar riesgo controlado. Pero hay algo muy importante y que quiero que la gente que escuche y todo el que quiera ser empresario entienda. De que cuando un sueño muere, quizás es porque otro mejor viene. Amén. Amén. Entonces, aleluya. No podemos
Sí, vamos a pasar un momento difícil, pero no podemos quedarnos en el fracaso. Porque un luto permanente comercial. Por miedo. Sí, por miedo. Ahora me da miedo porque me equivoqué aquí, no me voy a arriesgar acá. No. Algo que murió no puede definir tu futuro si tú estás vivo. Tienes que continuar. Tienes que seguir luchando ahora. A lo mejor no es el momento. Que vas a un nuevo paso, a un nuevo reto. Bueno, ¿en qué fallé? En lo que comencé, que fracasó. Ok, necesito prepararme más. Necesito codearme con personas que en realidad que yo me sienta seguro que estoy nutriéndome para continuar y dar el nuevo paso. Y quizás necesito apoyo de otras personas. Claro. No económico, sino quizás emocional, sino escuchar tú que tienes una empresa, ella que tiene otra, aquel que tiene otro. Sacar de allí, analizar, ver, prepararte y después lanzarte. Alianzas estratégicas. No necesariamente tienen que ser comerciales, porque a lo mejor, como dices tú, otro empresario te puede dar una idea que puede hacer que brille en ti otra idea y eso es lo que genere eso. Hablemos un poquito de retorno de inversión. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces la gente piensa que montar un negocio es... mi retorno de inversión va a ser en dinero. ¿Okay? Pero cada quien tiene una definición de éxito diferente. Sí. Por ejemplo, en mi caso, mi esposa tiene una compañía, pero nuestro retorno de inversión o nuestro goal, lo más importante, es la crianza de nuestros hijos. Entonces, si quisiéramos crecer orgánicamente y montar una tienda y hacer todo lo que un empresario normal pudiese hacer, pero... La parte de la crianza de los niños, ustedes saben aquí que en Estados Unidos hay que prestarle mucha atención a los niños. El que persevera alcanza. El que persevera alcanza, eso es correcto. Y todo tiene un proceso, quizás no, como tú dices, tienes los niños, tú quieres llevar esta empresa a otro nivel, a que genere de una manera diferente, pero para allá vas, te estás preparando. Claro, ahorita hay prioridades, y para nosotros la prioridad más importante es que los muchachos se críen sanos y salgan bien en la escuela, y de hecho uno de los niños alcanzó el top 5 de 500 estudiantes, y ahí le dice... Mira, corta ahí la radio un momentico, por favor, vámonos a comerciales forzados. Bien, bueno. Salió a su mamá, claro que sí, inteligente, hermoso, bello. Pero eso es lo que yo le decía a mi señora. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? Ese es el retorno de inversión de todo lo que tú has sacrificado y has invertido en tiempo, y a lo mejor has dejado de hacer otras cosas a nivel comercial. Pero fíjate tú la satisfacción que te ha dado eso como familia, como hogar. Pero también hay otra cosa, fíjate, hay dos satisfacciones. Una, que ella se está preparando para cuando venga lo grande. Por supuesto. Y dos, que está trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Está educando. Lo que acabas de decir de tu niño no se logra tan fácil. Hay mamás que no pueden hacer absolutamente nada, sino solo dedicarse para lograr que un niño haga eso. Tu esposa ha logrado que su niño llegue al nivel que ha llegado y también tiene una empresa. Ha sido un trabajo en equipo, claro. Que no tiene, como tú dices, el retorno que se quisiera, porque no, ahorita no es el momento, pero ella se está preparando de tal manera que cuando llegue el momento nadie la va a parar. Amén, sí. Amén. Hablemos un poquito de un tema que yo sé que hace ruido, y lo voy a conversar también con ustedes, que es el tema de los influencers. Carlitos, presta atención a esto, que esto es bueno. Yo lo quiero nombrar aquí influencer versus manipuladores. Okay. En determinados momentos, todos hemos tenido este tema de influencer está de moda, ¿no? Y yo conversaba con una amiga en estos días y ella me decía, es que el influencer tal que tiene 50,000 seguidores, ¿no? Y yo le decía, espérate, tú eres influencer. Y ella me decía, no, yo no soy influencer, porque es que yo lo que tengo son 10 seguidores. Y yo le digo, no, tú estás equivocado. Todos somos influencers. De alguna u otra manera. Si tú le puedes decir a tu hijo algo positivo, o a un amigo o a una persona, y puedes hacer un cambio positivo o negativo en esa persona, entonces tú eres un influencer. La diferencia es que, bueno, el que tiene 20,000 seguidores, a lo mejor ese mensaje llega a 20,000 personas, pero todos somos influencers. Y hoy en día en el mercado se ha visto, yo creo que un poquito... influenciado por los aprovechadores, ¿no? Sí. Y entonces la gente viene y dice, mira, yo soy influencer porque tengo 50,000 seguidores que no son orgánicos, y orgánicos es que los han comprado, porque se pueden comprar los seguidores, y se aprovechan
de las personas. Y hemos visto eso y han habido grandes estafas. Y yo quisiera saber cómo harían ustedes para escoger un buen influencer. Una persona, porque influencer hay positivos y negativos, ¿no? Y diferentes, dependiendo de lo que hagan, llegan a diferentes sectores, de salud, de moda, de cualquier cosa. ¿Cómo harían ustedes para escoger y para compartir esa idea con todas las personas que andan buscando, pues, promover su negocio y todo eso? ¿Cómo harían ustedes para escoger un buen influencer? Mira, te voy a decir, es como los supermercados. Y disculpa, ajá, que yo siempre pongo todo así. Me encantan los ejemplos. Perfecto. Porque hay muchos supermercados buenísimos, pero cuando tú vas a un supermercado orgánico, hay una diferencia. La calidad. Y lo vas a notar en tu salud. Correcto. A medida que tú comas o que tu alimentación sea más orgánica, tú te vas a ver tu piel, tú te vas a ver tu cabello, vas a ver todos tus cambios. Ese es el retorno de inversión. Ese es el salud. Retorno de tu inversión, la salud. Igual pasa con los influencers. Cuando tú en realidad encuentras a un influencer orgánico, tú vas a ver resultados. Pero cuando tú encuentras un supermercado grandísimo, tengo de todo, y en realidad, ajá, ¿cuál es tu retorno? Jelsin, ¿cómo escogerías tú un influencer? Yo no sé. O sea, yo tendría que conocerlo muy bien y estudiarlo muy bien, porque es cierto, y uno los va siguiendo, porque uno mismo está viendo cómo cambian a medida que va pasando el tiempo y a medida que su influencia, entre comillas, va creciendo y sus seguidores va creciendo, y cómo se va de alguna u otra manera, voy a decir esta palabra que capaz no es la, pero se van prostituyendo para dentro de su... Entonces, si comenzaron con un propósito y comenzaron con simplemente, no sé... Tú sabes que yo conseguí... Van a hablar, mira, de buenos productos y buenas situaciones. Ya después no importa de quién habla. Mientras más le paguen, mejor habla. Y no le importa en realidad si la calidad o la persona que está promoviendo... Yo siempre pienso que la influencia tienes que probarlo. Así de sencillo. Por ejemplo, si yo creo en algo y tal, ok. Si el influencer se deja probar, por ejemplo, yo te digo, tú me presentas un proyecto. A mí me parece espectacular. Yo soy influente, tengo no sé cuánto, tengo esto. Ok, yo tengo esto. Tú como empresario tienes que ser bien astuto, porque si te vas a dejar manipular por cualquier persona que te llegue, entonces es difícil que puedas encontrar un influencer orgánico. Tienes que ser astuto. Entonces, ok, tú eres influencer, tú eres esto. Ok, yo tengo este proyecto pequeñito. Vamos a hacerlo. Vamos a invertir 50, 100, 200, no sé, lo que sea pequeño para ti. Y tú vas a ver, ok, esa influencia te va a tratar como si le pagaras 10,000, porque de verdad es una influencia. Bueno, fíjate que a mí... En cambio, los que no, tú le pagas 1,000 y los llamas, aló, 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 nunca te contesto, estoy ocupado, estoy aquí, estoy allá. Entonces, soy demasiado importante. Exactamente, y no es así. Comprometen la calidad. Bueno, fíjate que en una oportunidad Buen influencer no busca todo. A eso iba. Selectivo. Claro. A eso iba. Es selectivo porque... Si yo voy a buscar un influencer, primero tengo que buscar un influencer que esté alineado con mi idea comercial. Porque si yo estoy vendiendo, no sé, carros y busco un influencer de salud, o sea, tengo que alinear, no sé, ¿cómo hago yo para que eso esté alineado, ¿no? Que esté balanceado con lo que ese influencer hace con lo que yo ofrezco. Y me hiciste acordar algo que se llama eficiencia versus efectividad. Yo contrato un influencer, ¿verdad? Una persona que tiene 1,000,000 de seguidores y le pago, no sé, $5,000. A ese nivel cuestan carísimo. Y mi producto es aquí en Houston, Texas, en la ciudad al oeste, que es el Katy, Texas, ¿verdad? Y esa persona, ok, vieron mi comercial 1,000,000 de personas. Eso es eficiencia, pero la efectividad se va a ver en cuántas personas me compren en mi ciudad. Entonces, a lo mejor, un influencer local que tenga, a lo mejor, 5,000 personas en la demografía, en mi sector, es eficiente y efectivo porque atrae más gente para acá. Pues tiene networking en tu área. Exacto, está como que más relacionado, más cerca de mi área. Ahora, si mi producto se vende online o tiene una, necesita una expansión a nivel nacional, entonces es diferente. Sí, estoy escogiendo el influencer adecuado. Y en una oportunidad, un muchacho me decía, yo le iba pues a estudiar a la universidad, y yo le decía, ¿qué quieres estudiar? ¿O qué quieres ser tú?
me dice, yo quiero ser influencer, porque eso está de moda, ¿no? Uh-huh. En los Estados Unidos. Y yo le decía, ¿y qué tipo de influencer quieres ser? Me dice, no sé, yo lo que quiero es ser famoso. Okay. Sí, muchos. Entonces yo le decía, bueno, mira, puede ser ya famoso. Estamos viendo el propósito inicial, ¿eh? Porque hay nos están programando. Se vuelve influencer porque por alguna porque razón, él percibe, porque no lo, él percibe porque... el éxito así. Uh-huh. Él piensa que el éxito es ser famoso, ¿no? Sí. Y sin considerar que a veces los famosos andan sin dinero. Sí. Pero yo le decía a él, ¿pero qué tipo de influencer quieres ser? Y no sabía. Yo le decía, bueno, tú como joven puedes ser un gran influencer. Enseñarle a los jóvenes a cómo se hacen las cosas bien, a no consumir droga, a no consumir alcohol. Y él decía, no, yo lo que quiero es ser influencer famoso. Yo no sé cómo, pero yo quiero ser famoso. Bueno, eso ha sido, en estos últimos años, ha sido algo que, bueno, no se puede parar, porque también podemos decir que hay muchos influencers que han ayudado a muchas personas, a muchos niños con cáncer, a muchos, ¿sí me entiendes? Han hecho cosas muy buenas. Y hay gente que es muy buena, y eso no se le puede quitar. Pero hay uno que es como los empresarios. Todo el mundo quiere ser empresario, pero no todo el mundo puede ser empresario. Porque tienes que tener tienes que ser tenso, tienes que ser fuerte, tienes que amar lo que haces, a ponerle la pasión, respetar a la gente que trabaja contigo. Hasta el que barre, tú tienes que respetarlo para poder ser un buen empresario. Amigos, estamos con Aida Gibbon. Ella es la dueña de NC Bear Corporation, y estamos con nuestra amiga Gilsi Sánchez también, y nuestro embajador tecnológico Carlos Rivas en los controles. En los Estados Unidos, todos los empresarios tienen que, hay un término que se llama, o le dicen, reinventarse, ¿verdad? Y creo que el amigo Oscar también lo decía muchas veces, el deterioro organizacional, que siempre tienes que estar haciendo mantenimiento a tu compañía, a tus ideas, porque puedes tener una idea buena un día y la hiciste y por dentro de 2-3 años fue un éxito, pero llega un momento que ya no es un éxito y empieza a decaer esa idea. ¿Cuántas veces Naida Gibbon y NC Bear se han tenido que reinventar en sus estrategias comerciales y cómo lo han hecho? Muchas veces, porque yo creo que es parte de ser empresario. Tú tienes que renovar, tienes que refrescar, tienes que buscar ideas, tienes que irte aliando a cómo va el camino de tu negocio. Entonces, se va reinventando un nuevo sistema. Hay un nuevo sistema para la carga ahora, pues tú estudias el sistema. Si me conviene, no me conviene, me va a ser beneficioso, no me va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque eso es darle calidad de servicio al cliente. Y eso es lo que maneja este país. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tienes que ir buscando, renovarte. Okay, ¿cuál es el mejor servicio? Eso es lo que se trabaja acá, el servicio para el consumismo. Y eso produce el dinero. Fíjate qué importante eso, lo del servicio. Estados Unidos es un país de servicios, yo siempre lo digo. Y por eso es que vemos en una esquina, vemos 4 gasolineras. Sí, y no se pelean. Y no se pelean y a veces compiten por un centavo y lo que sea. Pero es agradable y le voy a echar un cuento que me pasó en un restaurante cuando aquí mismo en la zona. Y yo entro, escucha esto, Carlito. Y yo entro y no había mesonero. Y yo espero, y yo con aquel hambre. Y yo espera. Y habían pasado 15 minutos y llegó una muchacha y ya los atendieron. Y o sea, yo estaba ya furioso. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hablar con el gerente. Y vino el gerente y yo le expliqué, mira, tengo 15 minutos aquí esperando, por favor, atiéndeme. Uh-huh. Y entonces me dice, ¿tú sabes qué, señor? Yo mismo voy a ser su mesonero. Uh-huh. Y yo dije, bueno, ok, está bien. Y entonces me trajo agua, me trajo todo, y de una vez me trajo unos aperitivos. Uh-huh. Y me dice, esto va por la casa. Y le digo, no se preocupe, señor, lo que queremos es ordenar y comer porque tenemos hambre. Entonces, bueno, él mismo fue el mesonero. Nos sirvió la comida, comimos todo eso, chévere, se nos quitó el hambre. Y cuando voy a pagar, el señor me dice, no, señor, no, usted no va a pagar. Y aquí tiene un cupón para que vuelva a venir gratuitamente a comer. Y le pedimos disculpas por todo lo que ha pasado. Eso se llama servicio. ¿Cómo no recomiendas tú ese restaurante nuevo? Que, por cierto, ya no existe, ¿no? Pero que se quemó. Pero fue un error que se cometió a alguien que no le dieron su comida gratis. Pero pero evidentemente, a veces los empresarios no entienden esto, que... Si tú haces algo malo, se va a correr rápido y a veces es mejor remendar eso malo con algo positivo y tener siempre esa imagen positiva del negocio. Uh-huh. Sí, a veces perder es ganar.
Claro, un efecto resorte. Ya estaba escuchando que, o sea, una buena referencia te puede traer 5 o 6, o sea, una persona que te refiera, un cliente contento puede traerte hasta 10 referidos, 10 clientes claro. nuevos. Sí. Una persona descontenta puede quitarte hasta 20 clientes. Uh-huh. Entonces, dime tú, como dices tú, si perder a veces no vale la pena, porque así como inviertes en alguna publicidad estratégica para tu negocio, invertir en ese servicio yo creo que es muchísimo más importante que a veces poner en una publicidad. Tú puedes gastar millones en publicidad y atiendes mal a tus clientes, de cómo tu negocio se va para abajo. Exactamente. Sí, señor. Seguimos hablando con Naida Gibbon de NC Bank Corporation. Vamos a unos compromisos comerciales, Carlito, y ya regresamos con más de Naida Gibbon y Visión Estratégica Americana. Los negocios modernos buscan constantemente reducir sus costos de personal, especialmente cuando inician. Además, asistentes personalizados, preparados y profesionales son fundamentales para las buenas relaciones con los clientes y proveedores, ayudando a los dueños de negocios sin importar el tamaño al estar organizados y trabajar de una manera eficiente. En Betaworld Business Centers hemos creado un servicio que está cambiando la forma en que los pequeños y medianos empresarios trabajan y lo llamamos Betaworld Virtual Assistant Service. Un servicio que provee un asistente en los Estados Unidos, entrenada, bilingüe y profesional para el manejo de su agenda, ejecución de tareas, coordinación de clientes, proveedores, manejos de llamadas, mensajes y correos, coordinación logística y de viaje, así como cualquier actividad que apoye al pequeño o mediano empresario a enfocarse en su negocio. Todo una fracción del costo de un asistente de tiempo completo y con disponibilidad durante sus horas de oficina. Llámenos al 281-944-9116 y permítanos ser parte de su éxito. Regreso con su programa Visión Estratégica Americana, programando el éxito de manera organizada. Tengo ahí a Gilsi coordinada y nuestro invitado especial del día de hoy, Naida Gibbon de NC Bank Corporation. Y seguimos hablando de toda la experiencia comercial que ella tiene. Gracias, Naida, por estar aquí. De verdad que ha sido bien nutritivo. Una de las cosas que en estos días estaba conversando con una señora y ella estaba hablando, pero yo estaba pensando era en esa visión estratégica que a veces debe uno tener, ¿no? Y ahorita estábamos hablando de servicio y ella le estaba comentando a otra persona y yo estaba ahí escuchando, estaba hablando muy duro, no era que yo soy curioso, y ella decía que sí, yo no soy curioso, y ella decía que ella sentía que su negocio estaba estancado, ¿no? Pero ella mientras ella decía eso, yo estaba pensando, eran otras cosas. Yo decía, pero ¿por qué crees tú que estás estancado? ¿Será que no estás dando buen servicio? ¿Qué estrategia no estás usando para retener tus clientes que ya...? Entonces ella se enfocaba era en el mercado externo. Es que todo el mundo le va mal. Es que la economía está mala. Es que esto está malo. El estanque no es el negocio, el estanque es la persona que lo maneja. A lo mejor, ¿verdad? En algún momento... En si ven, se ha sentido estancado, porque otra cosa es que en los Estados Unidos el monopolio, nosotros como latinos creemos que el monopolio, que es tener el control del mercado, es ventajoso y debes disfrutarlo mientras lo tienes, pero cuando eres bueno o tienes una buena idea, prepárate para ser copiado. Y entonces sale la competencia. Y mucha gente aquí a veces ve a una persona siendo exitoso y de repente dice, oye, mira, ¿sabes qué? Jersey está haciendo coworking y está haciendo billete, ¿no? El poder de percepción. Yo voy a montar también uno. Es más, voy a montar una radio también porque ahí es donde está el billete. Estamos invirtiendo mal. Entonces empieza todo el mundo a montar eso. Entonces, del monopolio, entonces se convierte en oligopolio y entonces empieza ahora es la competencia. Calidad, servicio, tiempo, precio, todas esas cosas. NC Bank Corporation en alguna oportunidad ha tenido que reinventarse, ha sentido Naida que su negocio ha estado estancado y cómo ha salido de ese proceso. Mira, yo pienso que es como la familia, todos pasamos un proceso, así son los negocios. Pasan un proceso, en un momento están bien, en un momento baja un poquito, vuelve a subir, pero es un alta y baja. Tienes que aprender a andar en la montaña rusa. O sea, cuando tú estás abajo, ella viene para arriba, pero hay que trabajar, hay que luchar, hay que hacer estrategia, hay que buscar esto, hay que buscar aquello, pero no te puedes estancar. Y no puedes mirar a los demás, mírate a ti.
No puedes copy-pegue, porque no vas a avanzar nunca. Tú tienes que refrescarte. Es como cuando no te puedes maquillar, o no puedes hacer vestirte, maquillarte como una persona, como un artista, para ser como él. No, tienes que hacer tu personalidad, tienes que ser tú. Tener creatividad, ¿no? Creatividad, y así te va a salir mejor. ¿Por qué? Porque estás en tu creatividad. Eres auténtico. Eres auténtico, es lo tuyo. Y me daba risa lo que tú decías, porque es verdad, cuando tú haces alguna cosa, y la gente dice, no, ahí es donde está. A mí me ha tocado, y tú lo sabes, que yo, aparte de esto, hago eventos, y me ha tocado que... Ya hemos hablado de eso. Que me han usado el mismo nombre, wow. el mismo diseño o parecido, y yo, me da, aunque lo creas que es como loco, pero me da una satisfacción, y digo, lo estoy haciendo bien. Eres un estándar. Eres un buen estándar. Claro. Lo estoy estándar haciendo copiar bien. Es buen estándar. Por porque si están tratando, me da risa y digo, lo estoy haciendo bien. Tengo que forzarme para hacer algo mejor y buscar y ir más. Porque si te siguen es porque estás haciendo bien. Y eso es networking para mí. ¿Por qué? Porque ellos mismos me están dando a conocer. Porque eso me ayuda para mi negocio. Porque la gente entre ellos habla, pero yo no. Uh-huh. No me gusta hablar si alguien me copió, si alguien... No me gusta. Bueno, eso son parte de las estrategias comerciales. La parte de inteligencia, uh-huh. La parte de desarrollo continuo. Lo que hemos estado hablando, Gilles y yo, en este segundo programa, lo hemos hablado en muchísimas otras conferencias. Uh-huh. El proceso de mejora continua, sí, en los Estados Unidos es vital para mantener las operaciones, el servicio y una compañía en crecimiento. Otra cosa es que cuando el crecimiento es orgánico y es muy exponencial, a veces se compromete la calidad y entonces el gerente tiene que estar muy pendiente de eso, porque si comprometes la calidad, porque ahora estás tan ocupado y no tienes el tiempo, como dices tú, de levantar el teléfono y atender a una persona, entonces ya el servicio va para abajo. Y ahí es donde tu competencia, y lo dejo como tip, en tu competencia se basa en eso, de que tú estás dando un mal servicio y entonces me voy para otro lado. Porque uno como consumidor tiene que aprender también a decir, bueno, mi dinero vale. Si tú no me atendiste bien, yo me voy para allá, para el otro negocio, y que me atiendan bien. Y le das oportunidad a otros empresarios. Otra cosa que siempre se habla, que es el músculo financiero. A veces yo siempre veo a los bancos, ¿no?, diciendo, si usted va a empezar un negocio, venga para acá, que aquí lo ayudamos. Traiga su plan de negocio y aquí lo ayudamos. Pero básicamente lo que te están dando es un préstamo, pues a quién sabe a qué interés, ¿no? Entonces tú vas a estas charlas de motivación financiera o cualquier otra cosa y ellos te dicen, bueno, mira, puedes usar tu tarjeta de crédito, puedes pedir dinero prestado, puedes a tus amigos, haces una bueno, empiezan a pedir dinero por todos lados, Carlito. Y entonces no cuentan con un músculo financiero y lo que hablamos anteriormente, que era la avanzada empresarial, que es planificar. Si no tienes para invertir ese dinero, ¿por qué te vas a meter en un negocio? O sea, es como que no controlar el riesgo ante esa inversión, ante ese proyecto. Si no te queda nada por hacer, porque eso es el último, eso es otra cosa, ¿no? Que a veces eso es lo único que te queda por hacer y lo bueno, no tienes nada que perder. Y entonces, sería la última opción. Sería la última opción, pero nosotros siempre apuntamos a que apuntar al éxito de manera organizada con una buena planificación, donde tú veas los pros y los contras y tú digas, bueno, es una decisión acertada lo que voy a hacer. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo controlo el riesgo? Y si quiero compartir el riesgo, me busco un socio, comparto el riesgo. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar tú en ese caso? Porque en sí bien es una compañía grande. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, mira, los riesgos siempre están. Perdón. Los riesgos siempre están y los negocios van de niveles a niveles. A medida que... Es como los hijos, vuelvo y repito. A medida que está chiquitico, no pide mucho. Pero cuando empieza a crecer, a crecer. A menos que sea hembra. Te pide más. Entonces, tienes que ser muy inteligente y estratégico para poder muchas veces no hacer negocio del corazón, sino de tu mente. Okay. Ser más frío y calculador a la hora de hacer negocios. Porque el corazón a veces nos lleva a emociones. Las emociones nos llevan a equivocarnos en los negocios y en todos los sentidos.
Entonces, cuando vamos, sí es verdad, muchas veces necesitamos para crecer de un banco, pero antes de tomar esa decisión, tienes que estudiar, hacer la estrategia de verdad, echar números, analizarlo, pensarlo. Si necesitas ayuda, buscar de una persona y asesorarte. No meterte en un préstamo de un banco, en algo donde después tú no vas a poder producir para pagar eso y vas a perder no tan solo tu idea, sino el negocio y todo lo que has logrado. Tú sabes que dijiste algo importante y lo veía yo ahora hace dos días en un programa de televisión de La Mega con Jaime Bailey. Y él trajo a un analista y el tipo no tenía ni idea de lo que estaba hablando porque su experticia no era de América, sino de Europa y los países árabes, ¿no? Y en la parte comercial es igual. A veces los inmigrantes vienen y dicen, ¿sabes que yo soy asesor de esto? O soy asesor de seguridad o de empresas o de mercadeo y esto. Pero están recién llegados a los Estados Unidos y quizás a lo mejor están familiarizados o a lo mejor no. Entonces... yo siempre digo, mira, lo barato sale caro. Así es. Asesórate bien y generalmente contrata una persona que sepa lo que está haciendo, que entienda la demografía y cómo funciona los Estados Unidos. Por eso que nosotros inauguramos esto y decimos visión estratégica americana. Porque lidiar con todo lo que tiene que ver una empresa aquí, incluyendo los impuestos, no es fácil. Sí, eso es otro de los errores de muchas personas. Que muchas veces traen su propio dinero de otros países y vienen acá y piensan que se hace el negocio de la misma manera que en otros países. Entonces, no. Donde tú vas tienes que estudiar. Es como decir, comprar un terreno y dices, voy a sembrar. Ya va. ¿Cuántas sembraderas hay alrededor? Y viene el invierno y te seca todo. ¿Qué pasa? Y les ha pasado a muchos venezolanos, ¿sabes? Muchos que conozco y para mí es un dolor porque muchos han venido con un dinero de un sacrificio de toda la vida de generaciones y llegan y dicen no, voy a invertir en esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y resulta que no se asesoraron sino que pensaron que iba a ser lo mismo que como son los negocios en Venezuela. Que muchos países llegaron, muchos de todo el mundo llegaban y montaban una tiendita y... A veces el ego también de haber sido un buen empresario en otra parte y el desconocimiento pues de la cultura americana. Sí. Hemos visto, pues a lo mejor tenemos amigos en común que han emprendido una idea con un buen capital, un buen músculo financiero, pero se han encontrado que aquí el retorno de inversión no es sino a los años. Si tienes por suerte, tienes si te va bien. Tienes que estudiar primero antes de montarte en algo que tú no conoces. Es un país que no conoces. Ok. Jill, ¿sí quiénes nos están saludando por las redes sociales? Bueno. Ya va, porque me entiendo. Aquí hay varias preguntas. Aquí por están... este lado te saluda Ney Martínez, te saluda Marlon Daboín. Excelente programa, los felicito. El Chamo Mayor. El Chamo Mayor. Sergio Hernández también los saluda, los felicita por el programa. Tenemos para acá a Yola Tobar, también les envía saludos. José Machado les envía muchísimos saludos. Saludos. Felicitaciones. Gracias, gracias. Y tengo también saludos a Claudia, saludos a Valeria, saludos a David, que están por aquí pegados. Por aquí bueno, gracias por estar apoyándonos. Estamos muy contentos de estar en este segundo capítulo. Segundo. Lo llamamos capítulo. Bueno, se verá programa. Programa. Mira, me hiciste acordar de una de las cosas que hemos estado hablando aquí de alianzas estratégicas. Y cuando dijiste apoyándonos, yo llamo a ciertos y determinados grupos, los apóyame que no te apoyo. Ajá. La gente que hace eventos, que hace esto, que hace aquello y quieren que todo el mundo los apoye. Pero ellos nunca apoyan a nadie. Uh-huh. Y eso no debería ser así. Si somos una comunidad y trabajamos como equipo, todos debemos apoyarnos unos con los otros. Porque todos venimos a lo mismo. Todos queremos que nuestras ideas comerciales, nuestros proyectos, sean exitosos. Pero una mano lava la otra y ambas se lavan juntas. Venimos una vez más, Naida Gibbon. Presidenta, jefa, ejecutiva, madre, soñadora, cristiana, buena gente, amiga, excelente persona de NC Bank Corporation. Mira, estamos hablando de los eventos. Jersey tiene un evento hoy que sí. Es el Summit Latino.
Háblanos. El día de hoy. Es un evento que a mí me encanta. Este es el segundo que ellos hacen. Lo organizan el ingeniero Pablo Fabricio Valle, la licenciada Alba Catán. Este año participa mi queridísimo amigo Pablo Agis. Y yo voy a estar con una mesa promocionando Beta World y escuchando de lo que ellos han preparado, porque tienen, tienen varias personas que van a hablar. Ahorita no tengo la lista, pero así creo que va a estar, creo que va a estar Pablo, va a estar Lice Díaz, que es conocida también amiga de la casa. Va a estar Agis Pablo y Pablo Agis también. También los dos, sí, los dos, sí. Inclusive. Son, se conocen, ellos se conocen. Sí, son como una. ¿A qué hora empieza ese evento? El evento comienza a las 5:30 p.m. Va a estar en la Fountain Reception Hall, 14902 Northeast Freeway, Houston, Texas, 77040. A partir de las 5:30. Repítelo más lento, por favor. La Fountain Reception Hall. Eso queda en... 14902 Northwest Freeway, Houston, Texas, 77040. A partir de las 5:30 hoy, y pueden meterse en la página web también, Summit Latino. Sí, tiene una página web y pueden adquirir las entradas, todavía quedan entradas. Ok, online, perfecto. Online. Claro, como yo, bueno, voy a estar allá representando Beta World, pero vayan, visítenos, aprovechen las ponencias que van a ver. ¿Va a haber comida, refrigerios? Me imagino que va a haber algunos sí, a la venta o algo. Yo no sé si tienen pautado algo en particular. Esta semana ha sido un poco... Yo creo que sí, porque si empieza a las 5 y te mira a las 9, algo tienen que comer, ¿verdad? Normalmente no. Sí. Piden que vayan cenados. Al lado hay un McDonald's que pueden... estamos hablando de metodologías costo eficientes. Al lado hay un McDonald's donde pueden comprar su cajita feliz y se la llevan. Entran de gala con su cajita feliz. Bueno, estamos en Estados Unidos. Mira, aquí todo se puede. Pueden pasar por mi mesa. Si tienen mucha hambre, nos visitan, pasen por mi mesa. Una galletita deliciosa hecha por Carol Sweet Cakes, por cierto, Carol. Vaya, valga la propaganda. Sí, porque las hace bellas, además. Y sabrosas. Sí, son espectaculares. Con el logo de la compañía. No, tienes que tenerle para acá, ¿verdad, Carlos? No nos consta, no nos contan esas galletas, no le crean nada hasta que no la probemos. Yo les voy a guardar algunas. Pero bueno, los esperamos por allá 5:30 el día de hoy. Excelente, excelente. Por allá los vamos a ver. Otro evento que queremos también promocionar, que todos los años se lleva a cabo. Naida Gibbon no solamente es una exitosa empresaria, sino también es una mujer de rumba. ¿Qué te parece? De rumba, de rumbera. Y todos los años ella hace la rumba de fin de año. Y como siempre, este año también lo va a hacer el 31 de diciembre. Uh-huh. Y tienes tres invitados especiales, que son Sócrates, que fue un cantante de un grupo reconocido, creo que era los adolescentes. Está bien, oye, echamos. Bueno, Carlos, los viejos saben su broma, los viejos saben su broma. Eliezer García del grupo Los Pelones, ¿cómo que se llama? Los Pelados. Yo lo vi ahí pelón y yo dije Los Pelados. Discúlpeme, pero es que tú sabes que yo de música sé muy poco, ¿no? Yo, es que hay diferencia entre Pelado y Pelón. Y hay otro, no está aquí, yo lo anoté, por cierto. Chequeré, bueno, claro, la por favor, Chequeré. Mi amigo Chequeré, excelente música también, son muy buenos. Esto va a ser en el Hotel Marriott West Chase Houston. Eso queda por la Westheimer y la 8, ¿no? Y la 8, sí. Y ok, es bien cerquita la Westheimer y la 8. Uh-huh. Ahora, háblanos un poquito de este evento. Como empresaria, ha sido para la comunidad venezolana, colombiana, latina, esto ha sido un evento de gran éxito. Además tienen babysitter. Tienen para cuidar los niños, porque uno generalmente la familia del 31 no quiere estar en familia. Exacto. Y tú has desarrollado una estrategia, ¿verdad? Proveer ese servicio, que es lo que hemos estado hablando, el servicio de tener cuidado a los niños, que son los más importantes. Y en un hotel, fíjate, este evento tiene 10 años. Wow. Cuando yo llegué, cuando comencé a hacer esta fiesta, una de las cosas es que nosotros los venezolanos, la comencé a hacer para venezolanos. Hoy en día van americanos que no hablan nada de español, pero les encanta ver el motivo de la fiesta, que es algo totalmente familiar. Y maracuchos que tampoco hablan español. Van ahí bastante. Ellos hablan en maracucho. Ellos hablan maracucho. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, como el venezolano le gusta...
compartir en familia, no van a dejar los niños y irnos para la fiesta. Mi pobre angelito. Y a mí me tocaba también qué voy a hacer con mi bebé. Entonces yo dije, pues yo me voy a inventar hacer un babysitting y voy a hablar con el hotel. Entonces le dije al hotel, mira, tengo esta nueva idea, ¿qué tal? No, es que eso no se ha visto, eso no se ve aquí, ¿qué tal? Que no sé qué. Sí, yo sé que aquí no se ve, pero... Tú reinventaste, pero claro. No se va a ver. Pero, ella dijo, bueno, si nadie lo ha hecho, ¿por qué no lo puedo ser yo la primera en hacerlo? Entonces dije, y lo hice para los grandes, para que se sintieran cómodos. Claro, y entonces tranquilo. Entonces dije, bueno, inventé esta rumba de fin de año y yo adoro los niños. Adoro los niños. Yo trabajo en una iglesia, dono mi tiempo los domingos para educar y ayudar a los niños. Qué bueno. Entonces, me encanta trabajar con los niños. Yo dije, bueno, qué más bonito que hacer algo en familia, que los padres disfruten en un lugar, los niños disfruten en otro, con payasos, baby city, mopes, caritas pintadas. Porque va a haber globos, también todo. Actividades para los niños mopes, también. Sí. No es que los van a encerrar y los tienen ahí y le ponen un televisor y los hipnotizan y tranquilo todo el mundo. Y le pone mi pobre angelito, sí. No. O sea, hay actividades para los niños. Toda la noche. Hasta las 2 de la mañana. Dios santo, imagínense ustedes eso. Entonces, ¿Y las edades de los niños está contemplada de qué edad? Desde bebé hasta 12 años. ¿No hay hasta 50 años? No, los 50 los ponemos en el otro bebé. En la rumba. Esos bebés están del otro lado. Sí, entonces eso fue un éxito. En realidad fue un éxito cuando no me imaginé nunca. Tú dices, hace cosas que te las imaginas que van a ser buenas. Pero cuando se logra que sea un éxito, de verdad, después me sentí muy satisfecha porque hoy en día muchos eventos venezolanos y otros eventos ahora ponen baby city cuando son de noche. Tú fuiste el estándar, excelente. Bueno, está bien. Entonces, eso me encanta de que otras personas lo puedan usar y que sea beneficioso también para ellos como empresarios y hacer sus eventos. Yo siempre digo que para antes de haberlo patentado, ¿ves? No. Igualito, aquí prepárate para ser copiado. Yo siempre digo que cuando montas una compañía, una empresa, tiene que ser para cubrir una necesidad. Sí. Si tú vas basado con ese principio, entonces tienes más chances de apuntar al éxito. Sí. Ahora, okay, los padres van a estar tranquilos de que esos niños van a estar bien cuidados. Sí, claro. Esas personas saben de primeros auxilios. Totalmente. Van a estar ahí. Todas las niñeras que trabajan, es mi exigencia, tienen que ser certificadas. Certificadas en primeros auxilios. Esperemos que nunca pase nada, de verdad. Tengo también enfermeras, en caso de que necesitemos algo. Tengo enfermeras, bueno, babysitters, vigilantes, un policía allí, personas de registro. Seguridad. O sea, para mí los niños son tan importantes que... O sea, los adultos son importantes, pero los niños para mí no te puedo explicar. ¿Comida ese día? Sí, claro. Los niños tienen de todo y los adultos también, claro. Es la rumba, tenemos las agrupaciones, tenemos la cena de Navidad, tenemos los cotillones, una copa de champaña, la suba, la hora loca, la lluvia de globos que tiene dinero adentro. Y tú ves los grandes como niños, rompiendo los globos. Hay que cuidar a los adultos también. Hay baby city, hay adult city para cuidar a los grandes también. No, si tú ves los ¿Dónde adultos, compran estas entradas? Mira, pueden ir a tiqueri.com o a Clit Event. O pueden llamar a los teléfonos que se encuentran. Aquí tengo dos números, 832-774-8852 y el 832-527-9149, rumba de fin de año y nos vamos con rumba. Y es para todos. Es para todos. Bueno amigos, llegamos al final de su programa Visión Estratégica Americana con su servidor Eduardo Hurtado. Nuestra invitada especial hoy fue... Naida Gibbon de NCBank Corporation y anunciando su rumba de fin de año, están todos invitados. Nuestra hermosa Gilsi. Ay, yo. Esto es maracucho, vale, esto es maracucho. Lanto que le gusta hablar, Carlos, ¿va? Sí. Gilsi Sánchez, un placer haber compartido con ustedes esta mañana. Gracias por la invitación, y la verdad también, que. Por supuesto. Lo disfruté muchísimo. Ha sido un placer para nosotros tenerte, Naida, y a ustedes también por estar en sintonía. Nos vemos la próxima semana con más de Visión Estratégica Americana, programando tu éxito de manera organizada. Gracias, hasta luego.